Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama. Bienvenidos a la semana, al lunes, al inicio en el que repasamos toda la semana. Y os aviso que esta viene cargada con presentaciones, con compras de compañías, con nuevas versiones del sistema operativo. Madre Así mía. que tómatelo con calma, que tenemos tela que cortar. Pero antes de nada, tenemos que deciros que ya se ha publicado nuestro último vídeo en el canal de la operadora móvil Twenty, y es un vídeo muy guapo en el cual hacemos un top de las mejores aplicaciones para aprender idiomas. De verdad, muy útil, muy interesante, divertido. Y destacar sobre todo que, hostia, miradlo porque es un vídeo muy diferente a lo que hacemos Claro. habitualmente. Está editado de una forma totalmente distinta y, joder, está muy guay. ¿Cuántos idiomas has aprendido tú ya con Yo, esto? tres. Tres. Alto Valirio. Kazajo, El kazajo siempre, ¿eh? Hay que siempre. aprenderlo. Es El muy importante. kazajo, Chicos, siempre. gente joven, el inglés, eso es muy mainstream. Bleh. El chino, Bueno. eso para esto. Kazajo, es el idioma del futuro. Aprenderlo. Bueno, Carlos, vamos allá, arrancamos, noticias, comenzamos. Porque la verdad que hay un montón de cosas, ¿eh? Esta semana y vamos a empezar por una noticia más o menos rápida y es que la aplicación de Netflix para iOS ya es compatible con HDR y Dolby Vision. Y esto tiene que ver también con la reciente Muy bien. presentación de los nuevos iPhone, con lo cual Netflix ha puesto manos a la obra para que sea compatible y puedas Sí, utilizarlo. y esto en Android no te creas que tampoco ya de no hace demasiado ¿Cómo? tiempo, ¿eh? ¡Oh! Es que el lunes, y los lunes ya sabes que Claro, cuesta un poquito. hoy es muy lunes hoy. Que sepáis, dispositivos compatibles con HDR, pues concretamente el nuevo Apple TV 4K, y luego compatibles con Dolby Vision, la nueva generación, ¿no? El iPhone 8, el iPhone 8 Plus, el iPhone X y el iPad Pro de segunda generación Muy van a bien. ser compatibles, así que nada, para ver imágenes mucho más ricas en cuanto a contraste, pues ya podéis. Perfecto, vamos a continuar con HTC. HTC es bastante protagonista, ¿eh? Esta semana, ya os lo digo desde ya. HTC sigue adelante y lanzará el HTC U11 Plus con pantalla sin bordes. Esta es la información que estamos recibiendo y la verdad que es una información que nos mole, que tenemos ganas de ver. Parece ser que HTC lanzará esta versión Plus del U11. Un buen teléfono, ya lo analizamos. Y sobre todo, una de las cosas llamativas sería este nuevo diseño sin borde, que no ha sido característica en la marca y que parece que va a adoptar. Ahora Yo sí. te digo una cosa, el U11 me encantó, o sea, Sí, tiene una de sí. las mejores cámaras del mercado sin duda, luego el audio estaba muy bien, o sea, es un telefonazo y a mí Sense en particular me sigue encantando. A esto le ponéis es que es un poco lo mismo que le pasó al XZ Premium y el U11, dos muy Claro. buenos teléfonos en todos los apartados, pero con un diseño demasiado grande para las tendencias de mercado. A la que estos dos se suman al carro, creo que es un teléfono recomendable. Total, mira, rápidamente, hablaríamos de 6 pulgadas, Quad HD, Qualcomm 835, 4.6 de RAM, 64-128 de almacenamiento, IP68, 12 megapíxeles de cámara, Quick Charge 3.0, USB tipo C, Lo teléfono mismo, pero sin marco, muy bien. Pepi, ¿eh? O sea que, Sí, sí. a ver, a ver si se concreta esto, que a Carlos lo veo ya con un HTC, o Pues sea, ya me. ya, Joder, pues me HTC molaría, tío. Lover. No, me encantaría. O sea, ojalá HTC lo hiciera también como para poder ponerlo como Sin teléfono personal. duda. Vamos a matar a dos pájaros de un tiro. Vamos a hablar también de HTC y vamos a hablar de que Google ha comprado parte del equipo de HTC que fabrica. Ya sabéis que Google tiene la intención de ser un Sí. fabricante también de hardware. Está sacando sus dispositivos con Google Assistant para el hogar. Está sacando sus dispositivos de sobremesa, que son los Pixel, con Chrome OS. Y en este caso quieren seguir con la estrategia de hacer sus propios teléfonos y han pagado 1.100 millones de dólares para quedarse con Dinerico. 2.000 personas de HTC. Dinerico fresco, ¿eh? No es poco dinero, 1.100 millones de dólares. Joder. Es un dinero que ahora mismo, si cayera del cielo, nos vendría Unas bastante buenas lujoso. vacaciones nos pegamos. Y dos buenas vacaciones, igual también nos También. pegamos. Bueno, no caigáis en la confusión o en la simplicidad de pensar que Google ha comprado HTC, ¿eh? No es tan simple la cosa. No ha comprado todo HTC, ha comprado una parte, una división, ¿no? De la división de móviles, pues ha comprado una parte importante que estoy seguro que ayudará bastante a Google a fabricar sus propios cacharros, todo ese conocimiento, todas esas personas. Y bueno, es una declaración de intenciones, ¿eh? Sí, Por parte de total. Google, así que estaremos atentos. Los Pixel 2 los veremos en breve. Y veremos más cositas. O Sí, sea y que esto bueno. también que sepáis, no quiere decir que HTC vaya a dejar de hacer teléfonos, ¿eh? No, no, Ojo, o no. sea, Bueno, acabamos de decir. O sea, para no. que veáis un poco cómo van los tiros. Vamos a quedaros con una noticia que nos ha dejado bastante sorprendidos, y es que ya sabéis que Nvidia sacó un dispositivo denominado Shield TV que lamentablemente no hemos podido probar, y es una pena, porque es posiblemente el mejor reproductor con Android que te puedes Pero le comprar. hicimos las primeras impresiones. Sí, yo En se las hice L3, en el creo. E3. ¿En el 3? Sí, me Sí, suena que puede sí. ser. Que está muy guay, o sea, es un dispositivo 4K HDR con Android TV, compatibilidad con juegos de Nvidia y un procesador muy potente para poder sacarle partido. La cuestión es que la anterior versión costaba 199 con el mando y ahora te has sacado una sin el mando por 179.
que luego si te quieres comprar el mando aparte son 60 euros. No entiendo Nvidia. Es un momento raro, pero bueno, por si alguien, bueno, quería la consola sin el mando y tal, pues mira, le sale un poquito más económica y no tiene que comprar el mando si no lo quería. Pero bueno, sí que es verdad que es un periférico casi, no digo imprescindible, pero es el compañero perfecto para la Nvidia Shield, ¿no? Con lo Sí. cual, y también ya tiene un precio muy razonable, Joder, que muy no bien. era un producto caro. Bueno, un movimiento extraño, pero bueno, al fin y al cabo no, es para que elija el usuario, porque creo que la otra se sigue distribuyendo, ¿eh? Es decir, puedes elegir si Sí, sí, comprar una o sí. la otra, con lo cual, lo que tú quieras. Totalmente. Vamos con un lanzamiento que a mí personalmente me ha gustado mucho, porque ya analizamos en las últimas noticias que había una renovación de la pulsera de la Mi Band de Xiaomi y ya hemos analizado aquí el reloj de Amazfit, que es el fabricante que le hace los relojes a Xiaomi y la verdad que estaba muy bien. Pues en este caso han sacado una pulserita que podríamos decir de una forma muy rápida que es como la Fitbit de Xiaomi, con pantalla color, con una pantalla de 1,23 pulgadas tipo IPS, con 50 metros de profundidad de resistencia al agua para poder nadar, pesará solo 32 gramos Muy bien. y una interfaz muy currada. Me mola bastante, la verdad. Sí, es el clásico concepto simple para cuantificación, para deporte, para ver un poquito la actividad física simple, sin más, pero que está bien, como tú dices, está bien ejecutado, barato, fácil de llevar, muy ligera, sobre todo para todos aquellos que realicen deporte al llevarla encima. Así que, bueno, me parece también una buena opción a tener en cuenta. Serán 38 euros al cambio, ¿eh? Sí, muy Ojo, barato, ¿eh? muy O sea, muy barato. bien para lo que aporta. Esta la intentaremos conseguir porque tiene buena pinta. Venga, Carlos, vamos a hablar de Meizu. El Meizu M6 ya es oficial y sí que es verdad que no ofrece grandes novedades. Es un teléfono, bueno, bastante continuista. Hemos visto que Meizu ha innovado en cosas, ¿no? Lo vimos en el Pro 7 Sí, sí, sí. que hizo con la pantalla esta trasera y tal. Es decir, se la ha jugado Meizu, pero sí que es verdad que en este Meizu M6 ha sido bastante conservador. Tiene unas especificaciones, pues bueno, bastante conocidas, con un procesador de 8 núcleos, con 2 o 3 GB de RAM, 16 o 32 de almacenamiento de cada configuración, tamaño de 5,2 pulgadas, con resolución 720, bastante contenida, una batería de 3070 mAh, cámara de 13 trasera y 8 delantera. Bueno, la verdad que no hay gran novedad, pero bueno, seguramente sea un buen terminal en su relación calidad-precio. Seguro que sí, el funcionamiento de los precios es excelente, la construcción metálico, y si te digo que el más barato son 89 euros y el Sin más duda. caro 115 euros, con 3 gigas y 32 de almacenamiento, para Sí. la gente que quiere un teléfono, y que no estará mal, seguro, o sea, para el día a día va a ser suficiente para un montón de personas. Por 100 pavos, joder, intentaremos conseguirlo. Estos precios quiero entender que En son China. traducciones del precio en yuanes chino. No significa, ya sabéis que Meizu tiene distribución en España, no significa que vaya a ser el precio oficial que vaya a salir el terminal en España, seguro que será más. Entiendo que es una traducción rápida de yuanes. Coges un yuan a euro. El renminbi. ¿Cuánto vale un es verdad, renminbi? Pues te lo diré en breve. No sabe de memoria. No lo sé. No lo sé porque a mí el dinero no me importa. Un poco sí te importa. No me importa. Pues a mí sí. Todo lo que se espera de la presentación de los Google Pixel 2. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. ¡Pum! Primera persona, para enseñaros, ¿no? Cada vez queda menos. El día 4 de octubre en la ciudad de Londres, otra vez van a repetir en la ubicación. Ya veremos cuando haga el Brexit, a ver si Londres cambia su sede. ¿Es Londres seguro 2000%? Te explico por qué. Sí. Porque el formulario que me han enviado, Sí. tengo que rellenar unas cosas. Sí. Y me dice que cubre una noche de hotel en Zúrich. Pues a mí dijeron Londres, pero no ha cambiado. Porque sí, no tiene sentido. Por eso te digo, es que ahora me queda un Pero poco. Zurich. Ya, no, no sé, Carlos, no sé. Muy raro. Muy raro, nen. Bueno, la cuestión, sea donde sea, nosotros vamos a estar ahí y el Pixel se va a presentar. Ya también te digo que no te esperes nada muy loco. Será un diseño. Este estará fabricado. Habrán dos, presumiblemente. El pequeño de HTC y el grande de LG. El pepino llevará 835, 4, 8 GB de Sí. RAM, 2 personas de almacenamiento. Vamos, lo de siempre. Ni doble cámara, ni inventos raros. Que estará muy bien. Que seguro que es una opción muy valorable. Pero yo. Dame un poquito más. No sé. O Bueno, sea, no sé, me esperaba algo un poco más disruptivo, un pelín. sí, bueno, veremos. A ver, al final los Pixel son teléfonos top en cuanto a hardware y que, sobre todo, la gran diferenciación es el software, ¿no? El punto, la característica por la que te la acabas comprando. Y veremos un poco. Sí que es verdad que a mí me genera también, bueno, pues curiosidad el ver las dos versiones de dos fabricantes diferentes. ¿Cómo se ejecuta eso? ¿Cómo se ve uno al lado del otro, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Y luego también es posible que venga acompañado de amiguitos como un Google Home Mini, que hablan, Sí, una está opción guay. de. Sí, además incluso el diseño me parece también bastante llamativo. Incluso también hablan del Google Pixel Book. Sí, hombre, a ver si están ahí. Podemos hacer vídeo de ambos productos. Lo del
El Home Mini está de puta madre. Yo tengo un Home aquí en casa y no lo he encendido ni lo he sacado de la caja porque todavía no se puede. No está en castellano, ¿no? Google, o sea, Home, ¿no? Sí, el Google Home. Y el que nos dieron en el Google I/O. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si tú lo has utilizado. Sí, sí. Yo no lo saco ni de la caja. Una vez lo usé. ¿Y qué? Y lo volviste a guardar. Le pregunté qué tiempo haría. Y me lo dijo. En inglés. Y ahí se quedó. Y ahí está. ¿Lo sigues utilizando? Bueno, está puesto. No, no lo he usado nunca más, pero está no, ahí puesto. Pero sin enchufado ni nada. Sí, sí, está enchufado. Lo bueno es que. ¡Para gastar! No, para gastar. Alguna vez sí que lo he usado como altavoz, porque es un altavoz Bluetooth. Altavoz, entonces, alguna vez, tal, como está en el comedor y ahí no tengo un altavoz Bluetooth, pero tengo en la habitación. ¿Qué tal se escucha? Bien, razonable. No tan bien como el altavoz que yo tengo, pero se escucha bien. Fantástico, pues nada, oye, estaremos ahí pendientes y os contaremos todas las novedades de todos los productos que saquen. Muy bien. Vamos con otro producto de una familia que nosotros aquí en el canal históricamente siempre le hemos hecho cobertura y somos uno de los pocos canales que lo muestra. Como son las tablets de Amazon, pues han sacado la nueva, la Fire 10 HD, en este caso llega con Alexa, un detalle importante, también en España no vamos a poder sacarle mucho partido, pero en Estados Unidos hay bastantes cacharros que tienen compatibilidad. Una tablet de gran formato, de 4 núcleos, 2 GB de RAM, con una resolución no demasiado elevada, y que va a costar alrededor de $149 la versión de 32 GB. Son productos extraños, porque son productos con una relación calidad-precio brutal, que tienen buen hardware, que funciona bien, pero vienen con este fork de Android extraño, que te limita un poco las posibilidades. Pero bueno, son productos que para depende quién y depende qué uso, sobre todo para consumo exclusivamente multimedia, que evidentemente Amazon es lo que quiere potenciar, porque sus servicios van asociados a consumo, ya sean libros, ya sea con las películas y series ahora, etcétera, etcétera. No están nada mal. Y al final esta renovación a mí me parece que va a aportar más todavía a lo que ya tenía. Es que es eso, yo qué sé, por 150 pavos para Facebook, Twitter, correo, Netflix, HBO, Prime Video, pues ya sí, te vale. Sí, sí, o sea, si quieres una de esto para ver en la cama o en un vuelo o estar leyendo sí, el ebook, sí, sí. Pues oye, te cumple con todo. Y el hardware es bueno, sí, ¿eh? Porque yo recuerdo analizarla y los paneles eran buenos, la construcción era buena, la duración de la batería era más que correcta, el hardware funciona todo muy bien. O sea, no hay problemas con el hardware. ¿Tú te acuerdas aquella tan bicha que probamos? H1089 sí, o así, que la era mejor de todas, una bestia. Sí, sí. Por hardware era lo mejor en el momento. Pero luego por software no te lo comprabas. No claro, ibas a gastarte claro. 400 pavos en eso. Pero era una bestia increíble. Venga, Carlos, hemos recibido ya iOS 11. Ya sí, sabéis, habíamos hablado aquí bastante de iOS 11. Habíamos analizado ya el iPad Pro con iOS 11 cuando teníamos la beta para que vierais un poco el rollo. Y ahora sí que sí, iOS 11 ha llegado de forma oficial. Ya ha llegado de forma oficial al iPhone 5S, al SE, al 6, 6 Plus, 6S Plus, 6S, 7, 7S Plus, ahí, 7 Plus, perdón, 8, sí. 8 Plus y iPhone X. Todos ellos van a tener cobertura de iOS 11 y luego los iPad, el Mini 2, 3 y 4, el iPad de quinta generación, el iPad Air 2 y los iPad Pro de 9,7, 10,5 y 12,9. Con lo cual, un abanico bastante grande, con una actualización súper tocha que mejora un montón, sobre todo en el iPad. Sí, en este caso, joder, Apple lo hace muy bien aquí, ¿eh? O sea, sí, sí. Android tiene mucho que aprender, vale, con muchos fabricantes, que ellos hacen el software, vale, sí, no me eso queda agua. Lo sabemos absolutamente todos, pero aún así es una maravilla que dispositivos antiguos reciban la actualización, así que muy bien. No me pones agua, Carlos, estoy seco. Yo te puedo hacer un traspase. Un traspase, que necesito. De los pollos hermanos a New York. Muchas gracias. Muy bien, ya, muy rico. Me mojo los labios. Se me ha mojado el teclado del iPad. Y no waterproof. Venga. No broma, ¿eh? Vamos con la última, ¿no? Sí, y esto vas a hablar tú un poco más. Yo hablo. Porque esta misma semana va a haber análisis de nuestro dispositivo, porque ya más tuvo la presentación de BQ, así que adelante, ya más tu momento. Correcto, estuvimos ahí en la presentación de BQ. Además, la presentación de BQ fue en un sitio que tú conoces, porque estuvimos ahí en una presentación del verano de Fluxer. El mismo sitio era. Exactamente el mismo sitio. Me acuerdo de muchas cosas de esa presentación. Estaba súper bien ese sitio. ¿No te gusta? Tengo una foto todavía. Es verdad que sales tú. Buenísimo, buenísimo. Esa foto está muy bien. Podríamos resumir esa foto que tú estabas mejor sentado ya. Sí, elegí mejor el sitio, la verdad que tuve más suerte a la hora de sentarme. Bueno, señores, pues BQ presentó un poco toda una nueva gama, ¿no? Presentó básicamente dos gamas, los Aquaris V y los Aquaris U2, y se divide Aquaris V y V Plus y Aquaris U2 y U2 Lite o Lite, ¿no? U2, no de With or Without You. Totalmente. El que hemos probado y el que
y el que vamos a analizar esta semana, porque se va a publicar esta semana, es el Aquaris V, un terminal de 5,2 pulgadas con resolución 720, cristal 2,5D, un Snapdragon 835, 2-3 GB de RAM, 16 o 32 de almacenamiento. Bueno, es un terminal que para el precio que tiene está razonablemente bien, batería 3100 mAh, 12 y 8 megapíxeles, Android Nougat, etc. Antes hablamos, has dicho 835, el 435. 435, perdón. Antes hablamos del Meizu M6, ¿no? Un teléfono muy barato. Pues aquí tienes el equivalente prácticamente calcado de, claro, de BQ, ¿no? A mí estos teléfonos me siguen pareciendo muy interesantes porque hay mucha gente que no quiere gastarse mucho. Y está muy bien el teléfono, ¿eh? Y a mí cada vez tengo más conocidos que me dicen, Carlos, me quiero comprar un móvil y no me quiero gastar más de 150 pavos, tío. O sea, no quiero. O sea, lo voy a utilizar para cuatro cosas. Cada vez más gente, que es normal. Y este tipo de teléfono creo que tiene mucho sentido. Así que lo analizaremos y os contaremos qué tal. El V Plus es un poco más grande, un poco más de batería, algo mejor de hardware. Y luego los U2 y U2 Lite sí que son terminales un poco más reducidos. De estos, a ver si veo las especificaciones, que no me acuerdo de memoria. Teníamos el 435 también, comparten procesador, 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento interno, 3100 mAh de batería. Siguen teniendo QuickCharge 3.0 también. Pero no tiene lector de huella, ¿no? Claro, no tiene lector de huellas y luego también las configuraciones de cámara son un poco distintas, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis, precios también razonables, ¿eh? Estaremos hablando de que el U2 son 179 euros, 159 el U2 Lite, y los Aquaris pues son 249 o 279 en función de la configuración. Muy bien, pues nada, oye, analizaremos, intentaremos conseguir todos porque ya venimos repitiendo que queremos hacer también análisis de dispositivos más económicos para poder llegar a todas las gamas. Así que sí que lo haremos. Vamos con una noticia también, estamos bastante pesados con Huawei últimamente y es que queda relativamente poco para la presentación. No, hombre, no quieras correr tanto. No lo había visto. El Mate 10 lo vamos a ver el día 16 de octubre, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una pequeña antesala del producto para poder conocerlo. Se va a centrar sobre todo en inteligencia artificial, veremos los chinos cómo se lo sacan de la manga, pero en este caso... A ver qué sale de ahí. Que son los mismos que inventaron los del nudillo. Sí. O sea, para entender el... Para poner en contexto. Sí, la verdad que... Inteligencia artificial. Me acabas de dar un poco de bajonazo con esto. Bueno, no, a ver, que joder, Huawei con la idea que tiene y tal pueden hacer algo maravilloso. Pero también pueden hacer un nudillo 2.0. Un nudillo inteligente. Hombre. Ay, que el nudillo aprende... Bueno, en fin, no quiero imaginar cosas. Sacaron el PrestaTouch. El 3D Touch, PrestaTouch. Pero eso no volvió a salir, ¿no? No volvió a salir. Bueno. Hicieron lo del nudillo. Bueno. Pero lo han conservado. Sí, le toca. Una de cal, una de arena. La cuestión, que va a tener un terminal todo pantalla, pero con un detalle interesante, veremos si confirma, a mí me parece un poco extraño, y es que parece que puede seguir manteniendo el lector de huellas en la parte frontal, que sería curioso ver cómo... Pues a mí no me parece mal. A mí no me parece mal, también tengo una cosa, aquí hay un pequeño problema, yo creo, que puede estar excesivamente abajo. Puede ser. Puede estar muy abajo y un teléfono de unas dimensiones tan grandes... Que tengas que hacer un gesto quizás no demasiado ergonómico, ¿eh? Veremos. ¿Tú crees que lo vas a coger tan arriba como para que el dedo no te baje hasta abajo? A mí los teléfonos grandes, los lectores de huella, depende cómo, el movimiento no es muy natural para poder llegar de forma cómoda. Veremos, lo vamos a probar en breve, así que os iremos contando. Pero bueno, que sepáis, si nos encantaría que en los comentarios nos dijeras, oye, ¿te molaría que estuviera adelante? ¿Prefieres un reconocimiento facial como el de Apple? Pues nada, señores, cerramos ya con la última noticia y tiene que ver también con BQ. Mira, podemos abrir la lista de los teléfonos que van a actualizar de BQ, Android, Oreo. Ya tenemos la lista oficial. Y estos dispositivos van a ser los Aquaris X y Aquaris X Pro, Aquaris U, Aquaris U Lite y Aquaris U Plus, Aquaris V y Aquaris V Plus y el U2 y U2 Lite, que acabamos de hablar de estos, de los V y de los U2, ¿no? Sí. Estos son los terminales que de forma oficial van a actualizar Android, Oreo por parte de BQ. No está mal, hay algunas gamas que se quedan fuera, evidentemente no puede ser perfecto, pero por lo menos yo también agradezco. Está bien. O sea, nunca es perfecto y siempre se le podemos exigir más a los fabricantes, pero por lo menos agradezco que ya lo digan, ¿no? Y se mojen. Sí, sí. Porque hay algunos que no dicen nada, pues mira, estos por lo menos dicen, oye, estos están garantizados. Algunos quedan fuera, pero bueno, por lo menos dan la cara y dicen, oye, esto es seguro. Sí, no, y que me parece razonable dentro de su portafolio de productos y que es un sistema operativo que acaba de salir, que se está empezando a distribuir ahora, bueno, me parece que está razonable. Tiene un departamento de software en BQ que fliparía la de gente. Hay más gente en el departamento de software que en el hardware, para que veas. Para luego me tiran director y no tocará. Quizá tiene un poco más de ciencia que no tocar nada. Nada, hombre. No hacen nada, están ahí viendo nuestros vídeos. Están cobrando. Están ahí viendo nuestros vídeos. Todo el día. Están, bueno, todo lo, bien, están todos los días viendo los vídeos de los conceptos fotográficos con el X Pro. Buen vídeo.
Nada, señores, oye, hasta aquí, como siempre, las noticias. Volveremos mañana. Tenemos análisis muy top esta semana, así que os recomiendo que estéis, pues, muy atentos. Adiós.